Good morning, everybody. My name is Duncan Wood. I'm the director of the Mexico Institute here at the Woodrow Wilson Center. Um, welcome to this, uh, this important event uh, looking at uh, the current situation and the future of the, uh, the political left in Mexico. We're delighted to have with us um, two great friends of the, uh, of the Mexico Institute uh, Senator Armando Rios-Peter. Um, Senator Rios-Peter represents the Mexican state of Guerrero. In the Senate, he's secretary of several committees, including finance and public credit, government, trade, and industry, and the Special Commission to Evaluate Public Finances, uh, an issue which is, of course, central in today's debates in Mexico. He's a member of the Party of the Democratic Revolution and previously served as a member of the Mexican Chamber of Deputies from 2009 to 2012. He is an itamita studying e economics. He studied law at the UNAM, so he's a Pumatu, uh, a Master in Security Studies by the School of Foreign Service at Georgetown University. And a Master in Public Administration from the John F. Kennedy School of Government at Harvard University. So, a truly uh, binational education. Um, welcome, uh, Senator. Thank you for being here with us. And let me just say one special thank you to, uh, to Pedro Valenzuela, um, who works here as, uh, uh, as an intern at the Mexico Institute. For his initiative in uh, bringing Senator Rios Pita to, uh, to Washington for a conference. And we were able to piggyback on top of that and to create this event around that. So thank you very much, Pedro. It's great to have you working with us as always. I'd also like to welcome Rogelio Ramirez de la O. Uh, Rogelio is a, a Mexican economist and director of Ecanal SA, a private company that provides macroeconomic analysis and forecasts on Mexico. Uh, Rogelio has established a reputation for critical analysis of government policy, anticipating large shifts in policy and all the major crises and recoveries since the 1980s. He is a regular contributor to publications of research institutions in the United States, Canada, and Europe on NAFTA, the peso crisis, economic reforms, and monetary policy. He served as an economic advisor to the presidential campaign of Andres Manuel López Obrador. Creo que vamos a hacer este evento en español. Excellent. Um, o si quieren lo pueden hacer en inglés también, o hacemos uh, bilingüe, pero para nuestros tra traductores hacemos como uno de los dos. Intentamos no mezclar en, en una frase, fantástico. Ok, muy bien. Bienvenidos a, a, a todos aquí al, al Wilson Center. Um, <coughs> en este momento crítico para todos los partidos políticos en México es una oportunidad para reflexionar sobre uh, la situación política, pero también... Uh, los, uh, los para, uh, las perspectivas para los partidos de la izquierda. Vamos a empezar este evento con uh, una, uh, un, una ponencia breve de, de cada uno de, de nuestros dos ponentes, uh, panelistas, uh, platicando de su visión de en dónde se queda la izquierda en este momento en México. Y después voy a pasar a una conversación um, con algunas preguntas que, que yo tengo. Y después vamos a recibir preguntas del, del público. Entonces, uh, si puedo empezar con, uh, con tú, senador, sí, um, sí. si quieres empezar con nosotros. Gracias. ¿Cu ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos más o menos uh, entre 5 y 10 uh, minutos para empezar y después pasamos a las preguntas. Muy bien. Bueno, eh, yo preparé algunas láminas, pero creo que lo mejor será poder hacer el, eh, la conversación. Si, si ponemos la... Ah, lo tengo yo, va. ¿Es esta? Listo, fantástico. Eh, aquí una gráfica. Hoy me decía Duncan que sale una, una encuesta en el Universal que más o menos se puede parecer esta que está aquí. ¿Cómo está la, la izquierda electoral? Esta es una encuesta que sacó CNN, pero digamos los números en términos generales están muy parecidos. Como ustedes ven, una fuerte competencia entre el PRI y el PAN no solamente en las eh, proyecciones para diputados federales, sino se están planteando elecciones en nueve estados de la República, en los cuales el PRD puede ser competitivo en dos, en el mío propio, que es el estado de Guerrero y el estado de Michoacán. Se han vuelto muy famosos recientemente Michoacán y Guerrero, no por las mejores razones, sino por los eh, conflictos y los problemas de gobernabilidad, narcotráfico, eh, presencia de actores del crimen organizado que hay en esas dos entidades del sur del país, pero de las nueve, de las nueve entidades en las cuales hay competencia electoral, eh, podríamos prever que hay una fuerte competencia entre el PRI y el Partido de Acción Nacional, pues prácticamente en todas, salvo en Colima, digamos que seguramente será eh, definitivo el triunfo del PRI, salvo que otra cosa ocurra, pero eh, pues una fuerte competencia entre el Partido de Acción Nacional. Y el partido revolucionario institucional, y como ustedes pueden ver, el PRD, pues con una eh, menor eh, votación, eh, a diferencia de la que tuvo hace tres años en el proceso electoral eh, para la presidencia de la República. Aparecen dos, dos datos ahí que pueden ser relevantes: el partido verde, que ha sido aliado del PRI en las dos últimas elecciones presidenciales, con un incremento importante en su votación, la Vez anterior a haber tenido un 4%, 5%, pero ahora aparece ya con un 10%, lo que a final del día puede jugar en favor del PRI. Eh, en realidad, ellos van a ir aliados en varias en varios lugares en, eh, en la elección. Y aparece un nuevo actor que es eh, Morena, el eh, partido de Andrés Manuel López Obrador. Como ustedes recuerdan, cuando terminó el proceso electoral del 2012, decide salirse del partido de la Revolución Democrática, crear un nuevo partido. Y este partido pues ha tenido un incremento importante. Los nuevos partidos políticos en el caso de México requieren tener un 3%. Originalmente se eh, había preocupación, como siempre la hay por parte de los nuevos partidos, de que Morena tuviera un 3%. Pero ha tenido un crecimiento importante, especialmente a raíz de los hechos del 26 de septiembre en Iguala y Ayotzinapa. El tema que ustedes seguramente han dado seguimiento con mucha puntualidad de los 43 jóvenes desaparecidos que se convirtió pues, en una importante crisis eh, social en los últimos meses que no termina, pero que cuando se sumó al asunto de la Casa Blanca, la casa del presidente de la República que fue un escándalo mayor al ser una casa en la cual él pues habitaba y era eh, pues una suerte de conflicto de interés relacionado con el principal constructor durante los tiempos en el que él fue gobernador ha tenido un crecimiento importante en morena. Los otros partidos, eh, Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, eh, con 3 y 2 por ciento, los comento porque pues también han sido partidos que han formado las coaliciones de la izquierda en las últimas elecciones presidenciales. Eh, pongo solamente para su consideración esta gráfica porque eh, el Partido de la Revolución Democrática, que es el partido en el que yo milito, pues se podría esperar que tenga un 13, 12 por ciento, es la… Última gráfica, digamos, el último punto de la gráfica del 2015. Pero como ustedes pueden ver, eh, esto que en los medios hoy se cubre mucho de que el PRD va a la baja, pues yo creo que hay que verlo con, cierta, con cierto cuidado, porque siempre en las elecciones intermedias, yo fui diputado federal en el 2009, eh, el PRD no, no, no tiene un desempeño eh, muy. muy muy positivo como ha logrado tenerlo en el 2012, en el 2006 cuando en las elecciones presidenciales, pues ha estado en el caso del 2006 a casi medio punto de poder ganar la presidencia de la República. Recuerden ustedes una campaña muy competida contra Felipe Calderón y en el 2012, si bien quedó tres millones de votos abajo de el PRI, pues logró consolidarse como la segunda fuerza política. Qué es lo que yo quisiera rescatar. De esto, pues sí, ustedes pueden ver que está el PRD, está Morena, está Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. Estos partidos han jugado juntos antes, han generado coaliciones sumamente competitivas en una clara y franca posibilidad de acceder a la presidencia de la República, pero que hoy estarán jugando clara y contundentemente divididos. Entonces, la división de la izquierda eh, eh, me parece que es un tema importante, no solamente para analizar esta elección, sino para tener una previsión de lo que ocurrirá en los próximos años de cara al 2018. Esa es, yo creo que una de las principales preocupaciones que habría que tener en cuenta quienes estén atentos de eh, el futuro de la izquierda es la posibilidad o no de generar una verdadera coalición más allá de esta elección intermedia frente al 2018 que permita tener pues, un posicionamiento no solamente con un candidato competitivo, sino como eh, maquinarias, fuerzas articuladoras que tengan una presencia nacional, solamente por rescatar algo de las elecciones que hay en este momento en las entidades federativas. Eh, el PRD como izquierda o la izquierda en sus coaliciones, eh, voy a adelantarme tantito, eh, ha sido competitivo, eh, este es el mapa del 2006, el mapa electoral del 2006, como ustedes recuerdan. Fue una competencia entre la derecha y entre la izquierda, eh, solamente medio punto eh, de diferencia cuando ganó Felipe Calderón, pero así es como se pintó el mapa electoral, donde en realidad eh, quedó claro que el sur es el lugar en el que la izquierda, el sur del país, tiene una presencia fuerte para articular eh, eh, votos eh, y el Partido de Acción Nacional en la parte eh, del norte. Este es el mapa del 2012, donde vuelve a quedar claro que el, el PRD, la izquierda, pues es competitiva en el sur. En esa ocasión, el Partido de Acción Nacional, como ustedes recordarán, tuvo una caída importante en términos de su votación, y eh, el PRI fue el que logró conquistar la parte norte del país y el Estado de México, que en el caso del 2006. Ganamos nosotros. ¿Qué, ¿Qué les quiero dejar en referencia? El PRD o la izquierda sigue teniendo dificultades importantes para tener articulación electoral en la parte norte del país, la parte, digamos, que es la más industrializada, la parte que está en una frecuencia, pues, mucho más cercana con eh, la economía norteamericana, con el Tratado de Libre Comercio, porque quise ponerles esto en referencia y eh, quiero tal vez terminar la la participación con dos consideraciones para no hacer toda la presentación, es, eh, ese es el gran reto, el segundo gran reto que tiene eh, eh, la izquierda es poder conquistar eh, la franja norte del país, de otra manera siempre tendrá dificultades para ser competitivo en términos electorales, pero también al mismo tiempo es indispensable pues, que consolide el voto que tiene en la parte sur, y no solamente de manera discursiva, y esta es una de las hipótesis que a mí me interesa dejar sembradas hoy aquí en el Woodrow Wilson, porque me parece que es parte de lo que la izquierda tiene que empezar a construir hacia adelante. Hemos logrado tener una importante presencia electoral, ganar estas entidades de la República, sin embargo, me parece que el discurso y la propuesta de política pública de la izquierda ha sido sumamente limitada frente al sur. Hemos hablado de la pobreza, hemos hablado de la necesidad de combatir la desigualdad, hemos hablado de la necesidad de que el sur, que es la parte más rezagada, pueda estar eh, integrada al desarrollo, pero me parece que la propuesta de política pública ha sido bastante deficiente todavía en términos de la agresividad con la cual hay que plantearla. Solamente lo quiero rescatar porque este mapa que ustedes ven son algunos de los planteamientos de infraestructura, que me parece que hablar de desarrollo, de combate a la pobreza, de evitar desigualdad, pues tiene que pasar solamente de la parte de, de distribuciones o de políticas públicas que si bien en lo social son importantes, como el programa de adultos mayores o el programa, eh, digamos, el programa de adultos mayores que es un programa muy representativo de lo que ha hecho la izquierda primero en la capital y después en el país. Pues aquí hay una visión que hemos venido empujando desde el Senado de la República y que tiene que ver con una integración que vaya de acuerdo con la evolución del Tratado de Libre Comercio. Como ustedes pueden ver eh, este mapa no lo, no lo deja muy claro, pero los estados más rezagados del país son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Es en realidad donde tenemos los peores índices de desarrollo humano social. Cuando ustedes comparan el índice de desarrollo humano que hace eh, la ONU, el PNUD, eh, para el caso mexicano, pues eh, los lugares con los cuales encontramos los mismos niveles de índice son eh, las, las partes del África subsahariana, las partes más pobres del África subsahariana. Mi estado, el estado de Guerrero, que es el estado más pobre del país, eh, pues tiene eh, municipios como Metlatón o como Cochuapel Grande, que tienen precisamente niveles como los que puede tener eh, Ruanda, eh, Maui, los países, digamos, más pobres del África subsahariana. Y esto tiene que ver con una falta de infraestructura y una falta de capacidad del Estado mexicano de articular eh, mecanismos que le den pues una coherencia de integración a la parte del sur esta parte del sur que ustedes ven ahí eh, pues tiene un, una enorme dificultad en términos de desarrollo ¿por qué? porque ahí tienes eh, la confluencia de las tres sierras digamos está la sierra madre del sur luego el inicio de la sierra madre oriental el inicio de la sierra madre occidental entonces pues es un lugar extraordinariamente complejo es como si fuera pues las Rocky Mountains pero eh, digamos eh, masivamente en presencia territorial en toda la parte que está entre Guerrero y Oaxaca. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer entonces para combatir esta situación? Pues articular con las partes que tienen una mejor condición de desarrollo, pero también aprovechar las ventanas de competitividad que ofrece el tener una frontera con el Pacífico. Como ustedes ven, pues toda esta parte es la parte costera, es la parte históricamente pues más articulada, sobre todo con el eh, desarrollo de Asia, 500 años de experiencia de comercio con las Filipinas, la NAO de China que llegaba al puerto de Acapulco, que está, no sé si tengo aquí en esta cosa, uh -huh. ahí está Acapulco, que es el lugar más bello del mundo y los invitamos <laughs> cuantas veces quieran ir ahí, estarán siempre bien recibidos con los brazos abiertos, pero la intención de esta, de esta lámina solamente es dejar sembrada la idea, la necesidad de construir infraestructura que le dé articulación, que es... El puerto Lázaro Cárdenas es eh, el puerto que tenemos entre Michoacán y el estado de Guerrero. Es eh, un puerto que tiene eh, la mayor capacidad de crecimiento en toda la franja desde Canadá, Estados Unidos a México. Y es un puerto pues, que obviamente ofrece la oportunidad de ser un lugar de entrada y salida de exportaciones e importaciones. Y sobre todo de aprovechar pues, ventanas de competitividad en la lógica industrial. Eh, la hipótesis que está tratando de construirse en este sentido, y creo que es importante destacar esto porque uno de los puntos de mayor problemática de gobernabilidad, de presencia de crimen organizado, es precisamente este. Estamos hablando del punto en el que se unen Michoacán, muy célebre en este último año y medio por las autodefensas y por el conflicto eh, armado que se ha presentado ahí, donde hubo inclusive un comisionado de parte del gobierno federal. Eh, Guerrero, eh, donde también las autodefensas, el problema de Iguala, han puesto en evidencia un eh, enorme colapso, digamos, de las instituciones del Estado de Derecho, pues el Estado de Derecho se corrige no solamente generando instituciones para poderlo implementar, sino también generando condiciones de desarrollo que permitan que socialmente haya jóvenes personas incorporadas a, a, al trabajo. Toda esta carretera, que es una carretera que ha estado pendiente desde hace ya varias décadas, que es una carretera que logre... Eh, darle articulación a esta parte que une con centroamérica eh, carreteras que permitan eh, conectar estas partes con las más sinuosas y el istmo de tehuantepec como un complemento o como un competidor fuerte a eh, lo que significa el canal de panamá. es un proyecto que tiene pues ya prácticamente doscientos años desde que se pensó antes de pensar en el canal de Panamá, se había pensado en esta parte para poder colocar, eh, eh, digamos, eh, una, una lógica digamos, de intercambio comercial entre el Atlántico y el Pacífico. Quiero dejarles esto planteado porque hacia allá es a donde hemos estado trabajando, hablo como senador de la izquierda, desde la reforma sendaria, buscando más recursos para que esto se convierta en instrumentos que permitan que el sur tenga una lógica de competitividad distinta, que haya inversiones y obviamente que esto pueda ser. Tal vez una segunda etapa de lo que fue el Tratado de Libre Comercio. Pensar que en la primera etapa, hace 20 años, el Tratado de Libre Comercio encontró en la Franja Norte, especialmente entre Tijuana, eh, eh, Tamaulipas y obviamente eh, El Paso, eh, lugares donde la maquila, la industria, encontró ventanas de oportunidad. ¿Para qué? Para poder eh, aprovechar las condiciones logísticas de cercanía con el mercado norteamericano. Eh, suena. Interesante entonces ahora pensar que toda la parte logística que signifiquen los puertos que tienen conexión con el Pacífico, con el mercado asiático, puedan pues tener una nueva lógica de competitividad y de logística para el país, especialmente en las partes más pobres. Quiero cerrar, para no extenderme más, en qué es lo que ha pasado en el país, por lo menos en este último, eh, en este último periodo, digamos, de de cuatro meses a la fecha, 26 de septiembre, o ese periodo, digamos, en, en septiembre, cuando se descubre el caso de Tlatlaya, que como ustedes saben, involucra el asesinato de 22 personas eh, ya eh, claramente identificado por parte de miembros del ejército. El tema del 26 de septiembre, donde desaparecen 43 jóvenes a manos de policías que después entregan estos jóvenes a sicarios, y por lo menos la posición de la Procuraduría General de la República es que... Eh, estos mismos sicarios los asesinaron y los desaparecieron y eh, después, tal vez un mes después, en el mes de octubre, el escándalo que donde se conoce o se sabe que la Casa Blanca, la famosa Casa Blanca, una casa en las lomas, es propiedad del de presidente de la República, pero que tiene una relación eh, pues de conflicto de intereses, ahí lo, ahí lo pongo, ¿no? escandalosa, con quien fuera su principal constructor en el periodo. Entonces, esta situación nos deja en una, pues en una gráfica de este tipo, ¿no? Eh, veníamos, este es un, no sé cómo lo dicen en inglés, pero este es un meme que se volvió muy famoso. Pasamos del 2014 de estar en una condición de haber aprobado prácticamente reformas que se pensaba por, por mucha gente difícil que, que ocurrieran. Obviamente yo voté en contra de varias de ellas, pero aquí es una exposición eh, general. Eh, la reforma energética, la reforma fiscal, eh, la reforma en materia de telecomunicaciones, la reforma educativa. Entonces el gobierno en una condición pues, de, de, de mucha fuerza, ¿no? de fuerza legislativa, de capacidad de articular, el famoso Mexican Moment encontró eh, en, a mediados del de 2014 yo creo que su mejor momento, esta fue la portada del Time. Pero pues eh, cambió, o por lo menos la cambiaron en percepción varios de los mexicanos a esta portada a finales o, a, o arrancando eh, a finales del 2014, y que es la que todavía tenemos arrancando el 2015. Entonces, el tema de corrupción, impunidad y derechos humanos, sin duda alguna, sin duda alguna es eh, eh, el gran tema, el gran tema, y con eso quiero cerrar. Si la izquierda, eh, hoy dividida en esta mosaico ya de partidos, más los que se acumulen el próximo año o los movimientos que se puedan acumular, realmente quiere ser competitiva, ya comentamos las estructuras o las lógicas territoriales que se tendrían que configurar, pero me parece que no solamente pensándolo en términos electorales es como hay que pensar el futuro de la izquierda, sino hay que pensar a la izquierda, sí, en la posibilidad de articular un discurso que ahora sí, en términos de políticas públicas, le dé viabilidad a, al combate a la pobreza, al combate a la desigualdad, pero sobre todo el discurso de la izquierda tiene que estar en la claridad, en la contundencia eh, eh, que pueda plantearle a los mexicanos y al mundo entero para eh, construir un verdadero Estado de Derecho, para combatir la corrupción, para combatir la impunidad, porque hay que decirlo, eh, la izquierda también, a diferencia de eh, lo que había venido presentando, como un planteamiento alternativo, hoy también es parte del problema, por lo menos quiero cerrar en la parte del Partido de la Revolución Democrática, que es el que ha estado en el poder por lo menos 17 años en la Ciudad de México, y donde la percepción de corrupción, de impunidad, de contubernios de la clase política, hoy por lo menos en la apreciación que tiene la gente, eh, no distingue entre el PAN, entre el PRI o en el Partido de la Revolución Democrática. Eh, si la izquierda no tiene capacidad de plantear un discurso clálido, contundente, repito, nítido, verificable y creíble frente a la sociedad respecto al Estado de derecho, respecto al combate a la corrupción e impunidad, pues me parece que difícilmente podrá convertirse en una alternativa electoral para el 2018 y sobre todo subrayar que lo que podríamos tener pues, es una elección pues de estas raras que luego nos pasan a los mexicanos, ¿no? donde haya muchos discursos, tal vez en esta gráfica pues podríamos prever otra vez una parejera, donde el PRI se caiga, donde el PAN se consolide como una opción, eh, digamos, electoralmente viable desde la derecha pero pues con Morena creciendo, tal vez todos como satélites otra vez aglutinándose alrededor de Andrés Manuel López Obrador, pero donde lo que tengamos otra vez sea un tema como un planteamiento pues, de ideológico de cambio, de, de propuestas tal vez entre un populismo exacerbado y un tema eh, de, de contundencia o de decir nosotros sí sabemos hacer las cosas bien del pan, pero que no termine. Aterrizando con claridad el gran pendiente y por eso me sentí contento de ver el libro que nos recibió hoy de Luis Rubio, que es pues una utopía que no debe de serlo, sino tiene que ser la gran eh, apuesta de México, de los mexicanos, que es terminar la transición y decir de la transición democrática lo que podemos tener resultado de la implementación del poder es un Estado de Derecho donde el pacto de impunidad se termine, que fue el pacto por revolucionario, y tengamos un pacto de honestidad, de moralidad, de ética, que en términos de políticas públicas haga una verdadera justicia y, obviamente, una mejor distribución de la riqueza. Muchas gracias. Senador, muchas gracias. Aprecio mucho uh, sus comentarios y quiero regresar después a, a platicar un poquito más sobre el, los temas de infraestructura y las posibilidades del, um, del alianza del, del Pacífico TPP para esta visión de la uh, del sur uh, de México um, y obviamente vamos a meternos mucho más en el tema de Estado de Derecho um, Rogelio te paso la palabra Bueno eh, muchas gracias al Wilson Center por esta invitación muchas gracias a don Canswood por la sugerencia de que yo les compartiera algún punto de vista, más bien con una referencia a lo económico. Eh, no, soy un, no soy un político, entonces tampoco estoy en ningún partido político y mi único contacto con la política fue apoyar a, lo, a López Obrador con su programa económico, que siempre tuve eh, y la sigo teniendo la impresión de que eh, tuvo una muy buena aplicación. En el, en el gobierno de la Ciudad de México, como un gobierno eh, muy bien manejado, muy bien administrado, y a partir de ahí eh, me dio muy buena sensación de que sería un proyecto económico para el año 2006 eh, totalmente necesario para México. Entonces, sin ser eh, tampoco, sin estar dando seguimiento a los indicadores político-electorales, lo que quisiera aprovechar aquí sería para hacer una reflexión sobre cómo veo México en los últimos años y, y cómo se relaciona esto con las fuerzas políticas y con el tema que nos tiene hoy aquí esta mañana. Eh, el último gobierno que tuvo un buen manejo administrativo eh, fue el gobierno del presidente Cedillo. A partir de ahí, eh, el exceso o la rapidez con la que México se descentralizó y descentralizó funciones importantes que estaban muy concentradas en el poder público y se dispersó hacia los estados, y que los proyectos de privatización maduraron, es decir, la, las grandes privatizaciones que se hicieron en los ochentas, maduraron en un sector bancario que eventualmente se convirtió totalmente en extranjero salvo ahora por la presencia de algunos bancos mexicanos, pero de, de muy baja proporción en el total, las empresas grandes eh, que son verdaderas generadoras de flujo de efectivo, como Telmex, etcétera. Cuando estos proyectos maduraron y en, y en un gobierno que había estado eh, muy centralmente controlado, eh, lo que resultó después del presidente Cedillo fue una descentralización de centros de poder eh, muy poderosos, no solamente económicos, sino políticos y de otros grupos de interés. Y esta descentralización, al paso de los años, ha creado demasiados centros de verdadero poder, en donde ustedes pueden ver como un gobernador, no voy a mencionar nombres, pero es capaz de volverse millonario de la nada y de administrar eh, poder efectivamente sin, sin que, es decir, eh, ordenar asesinatos, eh, desarrollar, dar permisos. Hay un caso de un gobernador que construyó su propia presa ¿sí? para su rancho. Entonces, estos ejemplos... Eh, y son solamente ejemplos los que yo estoy anotando están totalmente generalizados y esta eh, viñeta que les estoy comentando aquí está replicada con su debida proporción desde luego en el poder judicial en los grandes negocios privados en los eh, en los negocios financieros y eh, Vean por ejemplo el caso Oceanografía, ¿no? entonces eh, esto es, un, es una evolución que no se presta mucho para um, hacer, hacer eh, planteamientos eh, de tipo democrático electoral como estamos acostumbrados a, a escucharlos en los países de Europa o de Norteamérica, es más bien una evolución eh, más bien caótica, eh, que requiere eh, que quien llegue al gobierno tenga muchos compromisos con estos centros de poder eh, descentralizados eh, y entonces el gobierno se puede muy fácilmente tropezar cuando quiera uh, aplicar una agenda de genuino desarrollo, porque el genuino desarrollo tiene que pasar pues por negocios limpios, por proyectos de infraestructura que no traigan sobrecostos, por um, proyectos de infraestructura que en realidad respondan a las necesidades eh, de desarrollo regional y no a lo que quiera hacer una empresa específicamente. Eh, entonces, eh, esto vuelve pues muy difícil el, el juego electoral. en este caso, por ejemplo, de la izquierda, eh, para un partido de oposición, si nos transportamos varias decenios atrás, por ejemplo, el PAN era un partido que se consideraba completamente de clase media, un partido de centro derecha o quizás de derecha en algunas regiones, pero que hoy ya está confundido eh, con el PRI por esta amalgama de intereses en donde eh, ya es muy difícil separar lo que es estrictamente político, postura rigurosamente política de principios de lo que son intereses económicos. Entonces, eh, para la izquierda pues ha sido muy difícil transitar en este periodo de varios decenios eh, evolutivos, vamos a llamarle así, eh, en donde al mismo tiempo la economía se ha abierto, y entonces las posturas uh, económicas, filosóficas, típicas de la izquierda mexicana, si la vemos desde el siglo XVIII para acá, pues eh, están un poco encontradas con este modelo de apertura, pero si además el modelo de apertura viene acompañado de lo que les acabo de describir como una evolución, una implosión eh, de valores morales y políticos. Y si además la economía no está creciendo, porque tenemos 30 años de crecer 2.5% anual, bueno, pues entonces se vuelve muy difícil para eh, quienes tengan principios eh, rigurosamente de izquierda progresista, tener... Eh, un planteamiento de colaboración o de cooperación con, con este tipo de, de, de proyectos. Entonces eso es lo que vuelve muy difícil eh, y ve, ven ustedes las elecciones de 2006 y de 2012 se vuelven muy difíciles cuando se intenta por parte de un grupo que no ha estado parte de, es, de esta evolución dentro del sistema mismo. Cuando se intenta presentar una agenda genuina, es, entonces es, se, se convierte pues en un juego de eh, si negocio, no negocio, si negocio voy a voy a ser víctima después de mis propias negociaciones y no voy a poder hacer cambios de fondo. Y si no negocio, pues entonces no gano. ¿verdad? Entonces se vuelve. Eh, esto es lo que hace muy difícil eh, el tránsito. Y, y en el clima uh, de México, sin embargo, las oportunidades siempre están y, y la política, bueno, yo no soy político, pero siempre se presta para ser suficientemente flexible y hacer los planteamientos que se deban hacer para convencer a estos centros, por lo menos los centros económicos, de que así como sigue esto, tampoco a ellos ya les conviene. Eh, estar apoyando la postura tradicional como quiera que se les presente. Si se les presenta como un gobierno de reformas estructurales, ahorita ya tienen ustedes dos evidencias que no teníamos en 2006 y que no necesariamente teníamos en 2012. La primera evidencia es que ahora, ahora sí ya están hechas las reformas y la economía no crece. Ahora sí, ya eh, México transitó, ya el Congreso aprobó todas las reformas que se, que se plantearon, ya hubo un gran pacto, ahora sí, ya hubo una coalición, por lo menos en el Congreso, que apoyó eh, las reformas y la economía no crece. Y lo que les quiero aquí compartir es que no creo que va a crecer. O sea, no creo que va a crecer más allá, más allá de 3% en el mejor periodo. Porque eh, yo veo dos ingredientes aquí. El primero es que las reformas estructurales no inciden directamente en el crecimiento. La mejor reforma estructural, la que ustedes escojan, incide indirectamente. ¿sí? A través de que si, por ejemplo, las telecomunicaciones, que con las reformas que se hicieron eventualmente pasa por un laberinto de regulaciones, hay una nueva eh, burocracia regulatoria, eh, después de pasar por ese laberinto, eh, pues eventualmente las tarifas pueden bajar. ¿no? Ese es el tipo de incidencia en el, que se mete, eh, en el que se mete a la economía que solo indirectamente puede afectarse la tasa de crecimiento. En segundo lugar, de que las reformas no llegan a incidir directamente en el crecimiento está el hecho de que después de dos años de ver lo que estamos describiendo con los ejemplos que aquí eh, aportó el senador, eh, sí hay una caída de confianza y la caída de confianza ya alcanzó al sector de inversión. Entonces eh, va a estar difícil desde mi punto de vista componer ese, eh, esa expectativa. Eh, cuando por el otro lado tenemos eh, nuestro sector externo con puntos de preocupación, pero particularmente el hecho de que en Estados Unidos la recuperación de 2010 ya es muy madura. Eh, no es lógico esperar que continúe eh, así como ha, como ha estado. Eh, la Reserva Federal Precisamente ya tiene que empezar a pensar en una nueva etapa de su política monetaria, y esta nueva etapa es de alza de tasas de interés. Eh, y el mundo no acaba de recuperarse desde la gran crisis de 2008, o sea, el sector real de la economía no nos está dando el impulso para una economía como México, que, que depende del 30% del Producto Interno Bruto de la exportación no se ve muy claro. Entonces, eh, esa es la gran oportunidad desde el punto de vista económico. Eh, la otra gran oportunidad que hay eh, para la izquierda desde el punto de vista económico es que también hay un desencanto con temas genéricos, eh, no solamente en varias regiones del mundo, pero en México en particular. Eh, todo lo que suena eh, a esquema de receta, eh, por ejemplo, sin, sin estar en contra. ¿no? Este, temas de igualdad, temas de internacionalización de la producción, temas de globalización, vean lo que pasó con el proyecto de migración aquí en Estados Unidos. Este, todo lo que suena a recetas genéricas ya es muy difícil que lo compren en México. Entonces, más bien la agenda se vuelve una agenda de buen gobierno, de hacer las cosas tradicionales, que pueden ser hasta aburridas, de un buen gobierno, de una buena administración, de un buen sistema educativo, de que las escuelas tengan luz. Eh, esos son los temas. Y ya no los grandes planteamientos, eh, porque los grandes planteamientos, ustedes son... Ahí nosotros somos testigos de que, pues, no han terminado realmente en algo concreto que se pueda decir este es el resultado de toda esta gran agenda de reformas, una tasa de crecimiento, ya olvídense de 5%, de 3.5%. Entonces, eh, mi conclusión es que la oportunidad va a estar, que la oportunidad se ha hecho más uh, fuerte por lo que es, hemos estado presenciando pero que de fondo siempre hay pues un tema también de principios de que eh, es muy difícil entrar en un juego cooperativo cuando vemos que el jugador con el que quien nos está invitando a jugar viene en una caída muy fuerte de credibilidad y sobre todo de capacidad real de gobierno ¿no? entonces eh, y esto incluye no solamente el gobierno federal, sino también muchos de las instituciones federalizadas de regulación e incluyendo la, la Suprema Corte y demás. ¿no? Muchas gracias. Gracias. Mil gracias, Rogelio. Uh, cuando el público está pensando en uh, sus preguntas, quiero poner uh, dos uh, a, a ustedes. Um, hablaron, bueno, uh, Armando, hablaste de la, de la fragmentación uh, de poder en, en México, descentralización de, de poder. Um, y lo que yo veo interesante es que después de la elección en, uh, en 2000, el PRI pasó por un periodo muy, muy difícil. Um, otra vez en, en, en 2006. Pero pudo reformar su cohesión como partido. Pudo realmente retomar el terreno central de la política uh, uh, mexicana y se volvió otra vez una, un, una fuerza política importante. Después de la elección 2012, muchos dijeron que el, el PAN iba a tener un periodo muy difícil y sí pasó por un periodo difícil, pero bastante corto y ya está reformando su cohesión como, como partido. Hay, hay muchos, uh, uh, muchos daños allá después del, del conflicto interno. Um, pero como vemos en las encuestas, todavía es, es una fuerza política creíble. ¿Qué está pasando con la izquierda en este sentido? De que estamos viendo una fragmentación de la, de la fuerza política en la, en la izquierda. Y Rogelio, si quieres responder a esto también, sería fantástico. Y la segunda pregunta es, uh, ¿cómo podemos reconstruir esta confianza o credibilidad? Um, Rogelio, tú hablaste mucho de, del, de, del hecho de que el público... Um, la iniciativa privada y tal vez los inversionistas ahora están perdiendo o ya perdieron su confianza en el sistema político en México um, y en los partidos. ¿Cómo se puede reconstruir esta confianza? Bueno, yo creo que eh, el, el, por el, lo que yo veo en el caso de la izquierda, de la izquierda, eh, tiene estos dos elementos, ¿no? Una eh, un actor que tiene un peso por sí mismo importante, que toma una decisión que es salirse del PRD y que en ese sentido lo que es es una apuesta muy clara de construir una alternativa al propio PRD. Yo no quiero caer en detalles, yo no comparto la decisión de Andrés de haber salido del PRD, no la, no la comparto en términos de una visión integradora, creo que fue una posición más, eh, más egoísta la quisiera, o más caprichosa. Eh, espero que esto se escuche ahí en México, eh, que el mantener una lógica, digamos, de cohesión, que una visión de largo plazo siempre podría ser una apuesta, por más allá que hubiera diferencias internas eh, y conflictos entre grupos. Yo pienso que la lógica de integración de la izquierda tiene un proceso de, de mucha complejidad en tiempo. Estamos hablando de que el PRD en los 25 años de existencia... Tuvo precisamente esa, esa magia o esa buena suerte o esa buena fortuna que fue lograr que una izquierda tan fragmentada como sean las izquierdas latinoamericanas pudiera compactarse. Eso por sí mismo me parece que había que cuidarlo y habría que eh, ver hacia adelante la importancia de esa cuestión. Pero pues tiene que ver con las personalidades, sus fuerzas y obviamente sus apuestas. Creo que con eso vamos a tener que vivir en tanto eh, tengamos actores que cuyo peso propio en esta eh, necesidad digamos de convertirse en un eje que eh, logre tener tanta fuerza que a final de cuentas en el 2018 como preveo yo que es la apuesta pues lo genere la condición de fatalidad de decir pues ni modo no tiene otro candidato que tengo que ser yo pero eso tiene que ver con la lógica de las personas. Yo, yo veo la, la parte más complicada en lo que yo ponía. ¿Qué le, qué le pasó al PRD? Eh, o, digamos, retomando un poco la historia más reciente. Eh, yo creo que nada le ha pegado más al PRD que este momento en el cual ocurren los hechos de Ayotzinapa-Iguala. Eh, y de pronto eh, es el PRD quien había puesto al presidente municipal de Iguala. Es el PRD el partido que gobierna el estado de guerrero, y es el PRD el principal actor que no logra entender esa crisis como una crisis que había que resolver con mucho mayor visión. Eh, estas dos o tres semanas en las que estoy tratando de, de, de poner este ejemplo, eh, lo que evidenciaron fue un perredismo eh, rebasado por la realidad y en cierto sentido cómplice de realidad, o sea, la, la imagen, la percepción de la gente, y es ahí donde pierde ese centro de gravedad. Que como izquierda le dio configuración y le dio posibilidad alternativa, creo que es ahí donde se difumina totalmente, que es, primero que nada, la dirigencia del partido, tratando de cuidar al gobernador en lugar de estar al frente exigiéndole responsabilidades, y en ese sentido, pues evidencia un partido que ya se ha burocratizado, que es parte de esta lógica de impunidad burocrática, hasta ahí lo quiero dejar, pero que se convierte en una condición escandalosa para los que. que que, que querían, y me cuento entre ellos, queríamos ver a una izquierda siempre adelante, siendo que su eje articulador y de capacidad de convocatoria electoral y social, pues es el ser un partido de conciencia, un partido que mueva conciencias, que mueva alternativas, que mueva visiones. Entonces, yo lo, lo leí en algún. El, de hecho, Luis Carlos Ucalde creo que fue el que lo escribió, pero él decía. Eh, dejó muy rápido de ser, de haber sido la conciencia de México, un partido que representaba esta conciencia, pensemos las movilizaciones en el 2006, de, de, de una visión alternativa, incluso en el 2012, a ser parte del problema. Entonces, yo creo que en la medida en la que el PRD y la izquierda como tal no logren unificarse en torno nuevamente a ser una conciencia abierta a estas necesidades de cambio, la izquierda no va a tener rumbo, difícilmente va a poder convocar de manera amplia en estas eh, condiciones tan grandes que logró movilizar a la sociedad mexicana en el 2006, en el 88, en el 2006 y en el 2012, me parece que difícilmente podrá tener alternativa. Entonces, solamente cerraría mi, mi comentario a que ahí es a donde está la gran alternativa, por lo menos desde donde yo eh, estoy haciendo política, creo que para el país, porque retomo lo último que tú decías. Es cierto, el PRI se volvió a aglutinar, pero el PRI, el PRI lo que hizo fue aglutinarse a través de centros de poder que hoy son parte del problema. El PRI se logró consolidar como una alternativa que ganó el poder en el 2012, pero a partir de del poder gubernamental, del dispendio del que hablaba Rogelio, de la impunidad multiplicada y amplificada en los gobiernos estatales y que hoy es parte de lo que hoy no le permite ese despegue al país. Eh, el PAN está, sí, en una rearticulación, pero me parece que sigue teniendo también ese tipo de problemitas internos, porque... Eh, sus gobiernos estatales y la propia dinámica de fuerza que puede tener, pues sigue conviviendo con eso, ¿no? Si no, no encontraríamos el pleito entre Rafa Moreno Valles, Padres, el propio presidente del partido, pues que a final de cuentas lo que están es eh, generando su viabilidad eh, propia como actores de poder aglutinador a partir de las mismas deficiencias del uso del gasto gubernamental, de eh, hacer alianzas con algunos actores. Eh, de lo que se llaman pues, los grupos tradicionales oligárquicos. Entonces, me parece que eh, ahí no necesariamente está el cambio. Sí hay una viabilidad electoral, pero no necesariamente el cambio para construir un nuevo Estado de Derecho en el país. Gracias. Bueno, el tema de confianza eh, es eh, realmente fundamental para entender los dos últimos años en México. La confianza... Eh, por lo menos en las encuestas de INEGI, tanto la confianza en consumidor como la confianza del productor, que reflejan mucho el sentimiento general, estaban muy altas en enero del 2013. Realmente muy altas. Incluso yo, por ejemplo, platicando con, con personas que ni siquiera eran del gobierno o del PRI, y, y se comentaba con cierto grado de aceptación que el nuevo gobierno no necesitaba hacer mucho. Es, es que si nadaba de muertito le podría ir muy bien. Este porque realmente tenía todo, tenía la mayoría del Congreso junto con el verde, tenía el apoyo de los grandes grupos económicos, tenía el apoyo de los medios, y venía a sustituir a un gobierno anterior del PAN que, que le había ido muy mal sobre todo con el tema de la violencia entonces que eh, la confianza estaba altísima ¿sí? eh, cuando empezó a caer la confianza subió todavía más con el arresto de la lideresa del sindicato de trabajadores de la educación y entonces ahí llegó a un punto muy alto se mantuvo un par de meses y empezó a caer. Y, y siguió cayendo a pesar de las reformas. Entonces, la confianza eh, ha caído porque, en primer lugar, la economía se desaceleró muy rápido y eh, la, desaceler la desaceleración económica estaba en contraste con la percepción de un gobierno que venía muy efectivo con el Congreso, con gran mano firme y que según esto sabía gobernar. ¿no? Entonces, eh, la confianza empezó a caer en la primavera de 2013, siguió cayendo, después eh, con la reforma fiscal cayó todavía más, eh, y, ahí, y ahí mi opinión personal es que el pacto fue un error, ¿no? pero si quieren ese es un tema que podemos dejar para otro. Pero el pacto le empezó a pesar mucho al gobierno, porque el pacto le impidió actuar sobre temas inmediatamente anteriores, ya sea que, que fueran del partido de oposición A o del partido de oposición B, a quienes ya tenía como socios del pacto. ¿no? Entonces, eh, la confianza empezó a caer cuando hubo muestras de que no se actuaba frente a hechos. Muy ostensibles de y muy recientes de errores o de violaciones o de crímenes o de desfalcos y, y luego con la reforma fiscal siguió cayendo ya cuando se aprobó la reforma energética que según la opinión de muchos es la gran reforma eh, yo no comparto esa opinión, pero es la opinión de muchos, incluyendo las agencias calificadoras. Ya la confianza no repuntó. Entonces, está ahí. Ahora, además del tema económico de falta de crecimiento, está que las empresas resienten eh, violaciones de seguridad. Por ejemplo, esta empresa ArcelorMittal, que tiene la mala suerte de tener grandes inversiones en Michoacán. Eh, pues está publicando un desplegado ya, tiene que ir a los periódicos a publicar un desplegado para decir cómo le están robando, eh, y ya no voy a mencionar otros nombres de empresas, pero, pero hay varios casos muy grandes de empresas muy grandes que están resintiendo robo de mercancía, asaltos, extorsiones, y, y bueno, pues eso ha dado al traste con la confianza en los negocios. Entonces, eh, hemos dado todo el círculo al revés y al derecho para las reformas estructurales, hemos hecho todas las leyes, todas las leyes secundarias se han hecho y se nos olvidaron dos cosas, ¿no? que son las que ahora hay que retomar y son de las que despendería eh, el recuperar la confianza. Una sería la impunidad. Y otra la seguridad. Y ya para hablar de impunidad ni siquiera hablamos de Estado de Derecho. Más bien es como mucho más básico, muy pre -antela, eh, en antelación del Estado de Derecho es temas de impunidad y temas de seguridad. Y esos son, en mi opinión, los dos ingredientes que requieren la confianza. Muchas gracias. Quiero tomar una, una ronda de, de preguntas uh, del público. Ya tenemos dos manos levantadas. Y uh, tal vez si sí puedo reconocer a, a mi colega, a uh, Pablo. No sé si quieres, no, no, no quieres meterte en, en este, este no, tema. No de <laughs> sí, por, por eso. <laughs> Hay un micrófono. Cuando asesinaron a, a Colosio, que iba ahí, incluso importunaba mucho a Rogelio cuando iba a México, por ese entonces. Pero, no, es, eh, creo que la, la pelea es la misma, ¿no? Porque es eh, terminar con la impunidad, hacer con que las instituciones funcionen y, digamos, el. el la crisis en Brasil hoy tiene es muy seria, muy grave. Ahora tiene un elemento que me parece muy promisor, que ha revelado en toda su amplitud el, digamos, el esquema de corrupción. ¿Cómo se hace esto? No? con las estatales, con las constructoras, con el Estado, con los políticos. Y esto va a juicio. La buena noticia es que a partir de esta semana el, la, el promotor federal Va a, a indiciar los políticos, no sé, 30, 80, no sabemos, algo así, de todos los partidos de la coalición, y que el, el caso anterior nos ha dado, que es el mensalón, ahora estamos en el petrolón, el mensalón nos ha dado la esperanza de que esta idea de que la impunidad no es institución brasileña, no, no es más. Ahora hay la posibilidad real de. ¿no?, ir por ahí y hacer cosas. Y, y ahí sí creo que incluso hablamos ya, ¿no? Duncan y yo de hacer cosas juntos, porque ahí creo que hay un espacio muy importante para hablar de cosas efectivas, cómo se hace democracia de verdad, con, the rule of law, con el primado de la ley, ¿Y, y, y cómo los países, porque en Brasil hasta tres años atrás. No creíamos, teníamos una expresión que ustedes deben conocer que todo en Brasil termina en pizza, porque después hacen y ahí vamos a la pizza y, y nos olvidamos. Con el mensalón que ha, es un esquema de corrupción de campaña del gobierno Lula, nos sorprendió porque fueran ahí gente muy muy fuerte, muy muy alta de, 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 en la cárcel, eh, 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 algunos están todavía. Y con este escándalo, que es, yo dije otro día aquí en una reunión interna, que este es el, el escándalo del de, Petrobras, esto puede ser el escándalo de corrupción más grande que la humanidad ha, ha presenciado. Esto es muy feo, muy serio. Y creo que eh, vamos a ver consecuencias muy fuertes que va a llevar a revisión de, de marcos regulatorios de barrer forza. Las instituciones están funcionando. Esto es la, 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 la única buena noticia que hay en esto. Y a ver, ¿no? A ver, pero creo que debemos, aún oyendo a ustedes, tener trabajar más y más juntos, porque creo que podemos compartir mucho y aprender mucho unos con los otros, ¿no? y esto es que me, me parece. El eh, senador me gustaría, me encantaría tener políticos de izquierda en Brasil como usted. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Una pregunta de atrás. Gracias, buenos días. Mi nombre es Antonio Carbia. Eh, mi pregunta va dirigida al senador Ríos Peter. Eh, ahorita, para muchos jóvenes, como es mi caso, eh, viendo a la izquierda mexicana y que estamos interesados en la política, el riesgo y la preocupación no solo es ver la fuga de talento que está teniendo la, la izquierda, sino las pocas oportunidades que se le están ofreciendo a jóvenes interesados en participar en la izquierda mexicana para entrar. No vemos vías de acceso, no vemos liderazgos claves, vemos personas como Marcelo Ebrard no tener una opción. Entonces, en ese caso, mi pregunta para ustedes es, ¿qué está haciendo la izquierda para atraer talentos, no solo para retener los que tienen en este momento y que son unos imanes que podrían ser un punto de encuentro, como usted lo dice, esa cohesión que tanto necesitan, sino fuera de los temas electorales, qué están haciendo para atraer capital humano, que el día de mañana sea los que representen los ideales que hoy tienen y esa digamos, esa opción o esa alternancia de la que tanto platican. Muchas gracias. Gracias, sí, una pregunta acá. Sí, buenos días, muchas gracias por por estar aquí, gracias Duncan por esta oportunidad de, de escuchar la voz de la izquierda mexicana. Eh, soy Patricia Escamilla -Hamm. soy mexicana, eh, pero ya tengo muchos años en Estados Unidos. Soy académica y soy consultora en temas de relaciones México Estados Unidos, eh, seguridad y ahorita estoy con la OEA. Eh, Creo que esta oportunidad de escucharlos es, eh, y hablar del Estado de Derecho, ¿no? Las, la debilidad del Estado de Derecho es muy apropiada. Eh, anoche en la entrega de los Óscares, ¿no? el mexicano Alejandro González Iñarritu, que ganó un Óscar por dirigir una película, hizo un discurso político ¿no? de aceptación y dijo que uno de los grandes problemas, precisamente en México, es eh, temas de corrupción, impunidad, etcétera, y que ojalá México y los mexicanos tuviéramos un, un buen gobierno. Eh, hoy la jornada eh, saca unas declaraciones del eh, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente en el que habla de, de la crisis de Estado de Derecho en México. Entonces, este es un tema. Que por todos lados no llega, por la cuestión económica, por la cuestión social, por la cuestión política, etcétera. Eh, mi, mi pregunta es una preguntota: okay. ¿cómo le hacemos para fortalecer el Estado de Derecho? En México, el presidente Calderón se pasó seis años con una campaña para fortalecer el Estado de Derecho. Eh, ahorita no estamos, pues avanzamos un poquitito pero todavía falta muchísimo que hacer. Entonces, eh, por ejemplo, se hablaba aquí del caso de Brasil, precisamente el combate a la corrupción. Eh, una de las cuestiones que ha ayudado mucho en Brasil es que las instituciones son muy fuertes, independientes. Según me han comentado brasileños, no, el gobierno no puede interrumpir, no puede, eh, digamos, manipular a las instituciones de justicia que están. Este, trabajando contra la corrupción. Entonces, ¿qué proponen ustedes? Eh, ¿Qué se puede hacer para realmente hacer ese cambio? ¿Qué se puede hacer más? ¿Qué se puede hacer menos? ¿Qué se puede hacer diferente? ¿Qué pues, se puede hacer mejor? Gracias. Muchas gracias, Patricia. Vamos a responder esta ronda de preguntas y después tomamos una segunda ronda. Nada más mencionar que, como he mencionado varias veces este año, que este año el, el, el tema transversal para el, uh, el Instituto de México es Estado de Derecho empezando con este libro de Luis Rubio, y hablé con Luis sobre la posibilidad de hacer un segundo libro este año con propuestas concretas, invito a, a ustedes a participar en eso. Um, también estamos armando un concurso de ensayo uh, en conjunto con el, el TEC de Monterrey y Transparencia Mexicana uh, para pedir uh, propuestas concretas para combatir la corrupción en el sector energético, y vamos a tener un evento aquí con Transparencia Mexicana sobre el tema de transparencia y anticorrupción. Entonces, Armando, si quiere sí. responder. O, o Rogelio, si quieres empezar. Bueno, yo creo que las, eh, los comentarios y las dos preguntas son preguntas importantes que difícilmente tienen una sola respuesta, pero que, así como lo planteaba Patricia, esa gran pregunta tiene que llevarnos a pensar en cómo ir, eh, primero mentalizándonos, poniéndonos en frecuencia de que ese es el gran tema, y después generando una dinámica como de guerra de guerrillas que nos permita ir aproximándonos a cambiar de manera contundente lo que no está funcionando. Rescato lo que decía Paolo, dice la buena noticia es que las instituciones están funcionando. Tiene un poder judicial en el caso brasileño, que yo creo que en, en nuestro caso, en el caso mexicano, eh, es fundamental a, a, a realizar, a cambiar, a, a consolidar, porque lo que hoy puede pasar en Brasil, difícilmente lo podríamos ver en el caso mexicano en los temas de corrupción. Ya hablamos del tema de la Casa Blanca, que es un conflicto de intereses que involucra al presidente de la República, digamos, a, a, al pináculo, digamos, de nuestro viejo modelo de sistema político que no ha logrado cambiar y en donde, pues, lo que te topas es que frente a un escándalo de esa naturaleza no pasa nada. Y entonces la percepción de impunidad, pues, cae en cascada hacia todos los ámbitos de la vida cotidiana. Yo que quisiera... Eh, comentar, repito, sin, sin tener muy claro cuál es eh, la dinámica, pero por lo menos intuyo que por ahí hay, hay carnita. Eh, hay que usar el sistema el sistema judicial para eh, destrabarlo y para hacer que al destrabarlo pueda evolucionar. Y me quiero explicar. Hicimos una reforma eh, en la legislatura pasada a la constitución, el artículo primero constitucional que hoy pone el tema de los derechos humanos como una prioridad, esta situación de que si no están considerados en el ámbito constitucional, podemos ir a los tratados internacionales y utilizar el mejor de los modelos, sea el nacional o el internacional, si es un tratado que hemos firmado, como un esquema de protección a los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos de primera, de segunda, de tercera o hasta de cuarta generación incluyen, pues, una forma distinta o una o la mejor forma en la que podría ser un país como México. Y me explico, ya sea en el tema de derechos ambientales o ya sea en el tema de desapariciones forzadas, estoy hablando, digamos, y en medio hay derecho a la salud, derecho a la educación, el que a ustedes les guste, hay que poner la prueba en el poder judicial. Y hay que hacer como una suerte de guerra de guerrillas. Eh, eh, en la cual le metamos acciones colectivas, le metamos amparos, le metamos instrumentos de controversias constitucionales, utilizar el Estado de Derecho para que tal vez en los 10 ejemplos que nos permitieran combatir las resistencias de cambio que hay en el país, ponerlo a prueba para que el propio poder judicial pues se tenga que no solamente desempolvar, sino modernizar. Yo creo que si encontramos, y este es por lo menos una. Propuesta, Patricia, a ver si la podemos construir. Repito, es un planteamiento que creo que es el que en los próximos años nos puede ayudar a hacer que la impunidad realmente se ponga en evidencia, en concientización de la gente y por lo tanto en articulación colectiva para que la exigencia social se convierta en cambio institucional. Diez ejemplos, dos en materia fiscal, dos en materia educativa, ¿qué les gusta? Dos en la parte dura, desapariciones, torturas. Diez ejemplos que nos permitan articular un proceso de decir esto es lo que no está funcionando bien en el país. Así es como la sociedad exige y reclama que, se, que sea, pongamos a prueba el Poder Judicial. Porque si no cambia el Poder Judicial, nos vamos a estar echando unos rollos terribles. Sin duda alguna vamos a tener como 18 de estos más, no solamente de Luis Rubio, sino de varios actores importantes, pero no vamos a poner a las instituciones en esta contradicción que poniéndolas en crisis y poniéndolas evidencia, logre generar un cambio desde la articulación social hasta la exigencia de modificación institucional. Yo creo que ahí está el horizonte, no para muchas décadas. Yo pongo esto como una apuesta que tenemos que construir para los dos próximos años. ¿Para qué? Para cuando venga esta necesidad de articulación, lo hablo desde la izquierda, decir la izquierda puede ser otra vez una coalición que pueda llegar al poder. Pues no solamente que sean rollos y no solamente que sea eh, utilizar el discurso de los desamparados o de los molestos o los indignados. Eso sin duda alguna eh, es importante o ayudará. Pero el planteamiento de llegar a un nuevo esquema de relaciones institucionales entre gobierno y gobernados, me parece que esa puede ser la gran apuesta. Y repito, esto implica inteligencia, muchas gentes, personas que están pensando en... ¿Cómo lograr que el sistema educativo evolucione y cómo lograr plantear que, si es un derecho en el artículo tercero universal, lo pongamos realmente a prueba? Utilizamos al Poder Judicial para que nos ayude a conquistarlo. Eh, es una respuesta, a mí me emociona mucho porque, como ahorita está ese gran debate, creo que ahí esa onda hay. Una posibilidad de articular, y ojalá que con el Woodrow Wilson Center y especialmente con mucho de la comunidad de los think tanks, de gente de mexicanólogos que están pensando desde fuera, la comunidad universitaria que está pensando, encontrando mejores estudios de caso, pues podamos hacer también una suerte de llave de yudo, ¿no? Estas cosas de evoluciones nacionales no solamente ocurren en lo interno, ocurren con gente que esté pensando y ayude a articular. Y por eso quiero ligar esa respuesta al eh, planteamiento que decía Antonio. ¿Qué está haciendo la izquierda para, eh, para buscar talento, para acercarse talento? Bueno, yo estoy viniendo aquí al Woodrow Wilson Center a hacer headhunting, ¿no? <laughs> la verdad es que la, la, la respuesta es desafortunadamente eh, triste, porque la izquierda no está haciendo gran cosa para acercarse de talento. La izquierda, por lo menos la izquierda partidista de la cual yo formo parte, eh, se ha ido clientelarizando cada vez más, y este tema de no convertirse en un espacio de apertura, de acercamiento, de ir a las universidades, de jalar a gente, de convertirse en opción, eh, es yo creo que uno de los eh, grandes retos o las grandes preocupaciones que debe de tener un partido como el PRD. El PRD eh, tuvo una participación masiva el 7 de septiembre para eh, cambiar, digamos, su, su esquema interno, no tener un nuevo consejo nacional, un nuevo presidente, un nuevo secretario y lo dramático del tema es que esto lo que evidenció es una clientelarización del partido, una forma bastante priista de llegar al poder, llegar a los consejos, eh, desde comprando el voto, dando despensas. esto es algo que quedó en evidencia en la pasada elección del 7 de septiembre, donde, por más que tengas dos millones, tres millones de votantes y tengas una participación eh, activa grande, pues termina limitándote frente a una sociedad de 120 millones de personas. Entonces, creo que ahí está el enorme reto, que es lo que creo que sí tiene que hacerse, no necesariamente a la lógica partidista, empezar a encontrar en los think tanks mexicanos, en eh, las universidades mexicanas o en la experiencia de mexicanos que están afuera o gente que está pensando al país afuera, pues volver a atender una red, un networking que nos permita frente a un ejemplo como el que le estoy poniendo a Patricia, encontrar un área de oportunidad. No necesariamente es un área de oportunidad electoral, pero sí es una o electoral partidista, pero sí es un área que piense que la izquierda y estas posiciones de acceso a la justicia, de distribución del ingreso que son las dos columnas principales del reto que siempre ha planteado la izquierda mexicana y sobre todo ahora con el combate a la corrupción y el combate a la impunidad como ejes articuladores que nos permitan eh, tener una propuesta que le dé sentido a la gente, pues tener este trabajo en los próximos dos o tres años. Sin duda alguna, Antonio, estarás invitado, si es que te interesa que lo armemos juntos. Muchas gracias. gracias Rogelio. ¿Quieres pasar? <laughs> no, una... Yo creo que está muy bien contestado. Las dos pre... No tengo más que agregar. ¿no? Eh, quizás eh, sobre, sobre lo que dice Antonio tiene toda la razón. Yo lo que observo, eh, la juventud en México está completamente separada de la política. O sea, la política huele tan mal que la juventud se ha separado. Eh, la única instancia que vimos recientemente en donde hubo un brote interesante de movimiento juvenil de gente pensante fue con el movimiento Yo Soy 132 que fue en una reacción a una presentación del entonces candidato Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana. Entonces, quiere decir que sí hay un gran interés, pero ese gran interés ahorita no ha encontrado un cauce porque también del otro lado no hay una oferta. Gracias. Segunda ronda de preguntas. Uno aquí y bueno, tomamos los cuatro, ¿no? Aquí viene el micrófono. Eh, Rubén Barrera con la agencia Notimex. Yo quería ir al, al, al tema de, esta, eh, de este foro, senador, y la pregunta es, eh, que me viene a la mente es básicamente, eh, ¿cuál es su análisis de la izquierda en estos momentos? Este, ¿Está en crisis la izquierda? Si es así, ¿por qué? Si usted considera que no, ¿por qué también? Y, y si esta es una crisis aislada, es decir, es una crisis que solamente está afectando a, a los partidos de la izquierda o es una crisis generalizada que está afectando a todos los, pa, a todos los partidos, tanto el, el partido en el poder como los dos partidos de oposición, la derecha y la izquierda. Gracias. Y las tres preguntas en este lado. Hola, buenos días. Soy Kevin Daniel Reyes, estudiante de la Historia Internacional en la Universidad de California, Berkeley. Y mi pregunta es que... Um, ¿A cuáles partidos mira uh, que puede, pueden hacer más afectados por los ciudadanos que han anunciado la intención de, blo de bloquear las elecciones sobre el caso de Ayotzinapa? Y también, um, ¿qué es su, su opinión sobre la posibilidad de una comisión internacional contra la impunidad como se mira en Guatemala? ¿Mira que la izquierda puede apoyar, apoyar una comisión así? Gracias. Gracias. Aquí. Buenos días. Sí, sí, se ve. Se oye. Sí. Okay. Este, muchas gracias por estar aquí presentes. Este, mi nombre es Juan Luna Kelser, este, ex funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora soy profesor de turismo en la George Washington University y también consultor en el área de turismo. Entonces me interesa mucho este, preguntarle al senador Armando Río sobre el plan de Nuevo Guerrero en el sentido de que me imagino que son este un recurso verdad del, del presupuesto público importante y también este cómo se está desarrollando el plan nuevo guerrero y qué impacto va a tener esto sobre este la economía, o sea el presupuesto público y también cuál es la imagen que el PRD está tratando de proyectar con este nuevo plan este Gracias. nuevo guerrero y por terminar la pregunta atrás Buenos días, mi nombre es Gerardo Juárez, de Gobierno del Estado de Querétaro. Estoy en The Washington Center, aquí en Washington. Y bueno, mi pregunta es para el senador Anto este, Armando. perdón, este, Y es referente a las elecciones que se aproximan, y bueno, pues también a las que vienen dentro de unos tres años y medio. Sobre el PRD, si bien yo trabajo en otro partido, pero estoy muy de acuerdo en el tema y en el punto que tocó acerca de la separación ya de los cuatro pilares de los cuatro partidos, estoy muy de acuerdo. Y mi pregunta va afiliada a cómo, cómo sería el PRD ahora, si realmente es una separación en todos los sentidos, y qué tanto afecta con la salida de Cárdenas, eh, si bien está en desacuerdo con muchos planes y proyectos de Peña Nieto, pero pues también era un pilar y un, un fundamento muy fuerte para el PRD. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es ahora el lineamiento del PRD? ¿Cómo va a avanzar en estas elecciones y también durante los tres años y medio que vienen para pues buscar la grande, ¿no? que es, me imagino, que un proyecto muy importante? Gracias. Y bueno, otro punto, perdón, este hacia el analista Rogelio, es, este, yo creo que también mucho como lo que decía Antonio y lo que decía usted, los jóvenes sí estamos hartos y asqueados de la política. Eh, precisamente una por los dinosaurios, como se dice, y otra porque, pues, no son escuchados los jóvenes en cuanto a fundamentos, análisis, y también muchos eh, argumentos para hacer nuevos proyectos y poderlos lanzar junto con grandes políticos o con grandes analistas como ustedes. muchas gracias. ¿Sí? Sí. Bueno, yo creo que retomo lo, lo de Gerardo para ligarlo con, con lo que nos preguntaba Rubén. Yo, yo creo que el PRD se perdió en el laberinto de la impunidad. Creo que ese es el, el, el problema fundamental que tiene que resolver. Si el PRD no logra resolver esto y no logra reconfigurar un discurso que con ejemplos prácticos y contundentes le... Devuelva la confianza a la gente, difícilmente el PRD va a poder sobrevivir eh, como una opción real política de acceso al poder. Podrá seguir siendo un partido y tal vez será cada vez eh, eh, volviendo un satélite más de la lógica del sistema con 2, 3, 4, 5 puntos por ciento, pero no será una opción que pueda llegar al poder. Y esto me parece que fue eh, lo que más le pegó de Iguala y Ayotzinapa al PRD. Se metió al laberinto de la impunidad evidenció que está perdido en el laberinto de la corrupción, de la lógica burocrática de los otros partidos políticos y, y, y corre el riesgo de dejar de ser una verdadera opción de acceso al poder. Entonces, eso es lo que se tiene que resolver. ¿Cómo resolverlo? Hay que hacer una fuerte crítica al interior de lo que está mal y salirse de la inercia. Difícilmente eso podrá ocurrir durante el proceso electoral porque el propio proceso electoral pues, va a llevar a las lógicas normales, tradicionales de competencia, lucha, búsqueda de espacios, pero me parece que el 8 de junio, pensando que la elección es el 7, pues tiene que ser una revuelta interna proactiva bajo la lógica más eh, tradicional de la izquierda crítica que permita cambiar mucho de lo que está funcionando mal, de esta lógica clientelar, de esta lógica de ausencia, de esta falta de apertura, de este no ir hacia las universidades, de este no ir hacia reencontrarse con la sociedad, porque... Eh, el problema de los partidos, y ahí continúo con la respuesta Rubén, es que hay una crisis de los partidos políticos que tiene que ver y de la política misma, porque los políticos se volvieron administradores de elecciones. Y en el peor de los sentidos, porque las elecciones es donde se origina, donde arranca y donde se construye la lógica de la corrupción y la impunidad. Y me quiero explicar retomando parte de lo que decía rogelio rogelio decía cómo llegas para cambiar las cosas si no pactas en cierto sentido ahí me tocó vivir esa cuestión personal hace un mes y medio cuando decidí no participar por el gobierno del estado de guerrero y lo que tienes tú es pues el status quo la lógica tradicional buscar dinero no eh, salir a hacer una elección de armando digamos acuerdos con el status quo tradicional no donde esos acuerdos, cuando llegas al poder, pues te impiden llevar una lógica de cambio desde el poder. Entonces, eh, estamos hablando de dimensiones realmente terribles o escandalosas, porque el uso del dinero se ha convertido pues, en el instrumento básico para hacer una campaña política, donde los topes de campaña, pues solamente son una llamada misa en la ley, que no se convierte realmente en una exigencia. Y esta lógica termina siendo, me pongo de acuerdo antes de ser candidato con tal o con cual proveedor que me va a hacer una carretera tal vez con las peores especificaciones pero pues como me dio una lana en la campaña ese dinero pues va a significar que ese mal proveedor sea quien me haga las carreteras y tal vez quien me da de mi casa no en la que yo vivo si soy presidente de la república bueno ese es un poco el problema que hoy vive en términos de crisis los partidos políticos lo vive el PRD pero también lo vive el Partido Acción Nacional, lo vive el Partido Revolución Institucional y también lo viven los otros partidos. Yo no pondría, digo, claro, es un debate que habría que, que construir, pero yo creo que ningún partido político está exento de esta dinámica. Algunos con mayor evidencia, otros con menor evidencia. Entonces, eh, respondiendo, creo que hay una crisis de la política en el país y que hay que resolver haciendo política sacar la lógica de que solamente las elecciones es la forma en la que los políticos hacen política e irse a nuevas trincheras para hacer política de transformación. El ejemplo que yo ponía en materia de derechos humanos, con articulación de redes, con gente que esté pensando una lógica colectiva distinta, me parece que es una opción y una necesidad, obviamente para la izquierda, pero para todos los partidos políticos, sino la separación entre partidos políticos como representantes de ese status quo y la sociedad, va a seguir siendo más marcada, la crisis de confianza va a mantenerse y entonces lo que vamos a tener son soluciones de esquina. Cuando hablo de soluciones de esquina, pues grandes discursos, propuestas de gran movilización populista o etcétera, pero que no logren afianzar un modelo de cambio y de transformación como el que se requiere. Entonces, eh, eh, cerraría con las preguntas de Kevin y, y de Juan Luna. Empiezo por la, la que es la bonita, la constructiva, la de esperanza, que es la del Plan Nuevo Guerrero. Por lo menos en mi caso, me tocó formar parte de esa, de esa construcción. Yo eh, soy un fiel creyente de que el sur es la nueva frontera de desarrollo del país, aunque tenemos los índices de desarrollo más complejos en términos de retraso y de marginación, eh, la franja costera que representa el acceso al Pacífico, la posibilidad de articular, y habría que discutirlo con mucha profundidad, pero en un nuevo esquema de intercambio comercial con Asia, en la que México es un país cuya competitividad logística, capacidad, digamos, de articular intercambio de bienes y servicios es casi una lógica natural de, de frontera de crecimiento pues pueda significar que en esos estados del sur tengamos en el puerto Chiapas, en el puerto Lázaro Cárdenas, en Acapulco, en Salina Cruz, una nueva frontera, una nueva etapa de eh, desarrollo industrial, de provisión de servicios, pues que haga sentido para que el lugar privilegiado que ocupa México en el mundo, siendo un lugar de intercambio entre Europa, África y obviamente Asia, pues pueda tener just in time. Dicho de manera japonesa eh, como una ventana de oportunidad de lo que es el eje norteamericano y obviamente por la influencia cultural que tenemos y la eh, capacidad económica que tenemos de intercambio con países como Brasil, Chile, Perú, pues le dé un nuevo sentido de crecimiento a esa franja del sur es una lógica de integración global en la que pues difícilmente hay debate ideológico pues eso es una realidad y me parece que ahí hay que aprovechar áreas de oportunidad. Entonces el plan nuevo guerrero, que significó 66 mil millones de pesos, que es una buena noticia, pues tiene también otras malas noticias. Son muy malos para gastar en el gobierno federal, tiene un enorme retraso. Eh, varios de los expedientes que tendrían que ya estar realizados de las carreteras, de la articulación eh, que está planteada por lo menos en el mapa, tienen el rezago. Pero pues hay que seguir incidiendo, picando piedra para que esas propuestas, porque por ejemplo significa una modernización interesante de la infraestructura de Acapulco en la parte turística, pues pueda tener una redinamización del propio puerto. El puerto ha perdido competitividad como eh, puerto turístico en los últimos 40 años porque ha carecido de inversiones, pero la bahía sigue siendo la más bella del mundo, como lo comentaba yo, sigue siendo el decano del turismo. Eh, nacional e internacional, incluso el puerto de Acapulco es una marca país muy importante, solamente México, si tú haces Google muchas veces se pelea el primer lugar México con Acapulco, sigue siendo superior a la marca país Cancún, entonces digamos, tienes activos de mucho tiempo y, y obviamente pues tenemos a la gente más cálida y más... Eh, más calurosa, yo siempre aprovecho para echar comercial, están más que bienvenidos para venir a Acapulco, a Cihuatanejo, a las playas de Guerrero, porque pues el 90% del Producto Interno Bruto de mi Estado depende del turismo y obviamente volver a convertir el turismo en una locomotora de, de, de atracción. En el caso de Guerrero, pues es un área de oportunidad de la cual dependen muchos miles, muchos millones de personas en términos de empleo y de ingresos. Entonces traemos un rezago, hay que seguir empujando a que este gobierno sea más eficiente en la parte del gasto, pero el diseño está puesto y las oportunidades me parece que eh, serán eh, claramente realizables, si es que hay eh, no solamente voluntad política, sino eh, concreción y efectividad al realizar las cosas. En Guerrero tenemos, y es parte de la pregunta de Kevin, un reto que no es menor, y tal vez Gerardo también así lo, lo ponía, en la parte de la crisis que ahorita se vive. Eh, eh, después de Iguala y Ayotzinapa, ustedes han visto seguramente muchas imágenes, coches quemados, eh, el Palacio Municipal de Iguala, el Palacio de Gobierno de Chilpancingo eh, en llamas, que son imágenes, digamos, de un movimiento social que la exigencia, de la aparición de los 43 jóvenes, eh, se instaló, digamos, como parte de la indignación de Guerrero, de los ciudadanos de Guerrero y del país. Dentro de esta lógica también se montaron muchas agendas, no, no necesariamente solamente esta agenda de indignación. La agenda de los maestros que están en contra de la reforma educativa está ahí, tal vez es la parte más beligerante, es la parte más militante que está instalada en la región de la montaña en la región de la zona centro y cuya agenda frente al 7 de junio es evitar que haya elecciones. Yo personalmente pienso que lo peor que le podría pasar a Guerrero y me parece que es algo que sería algo realmente malo para el país en términos de su evolución democrática sería que no hubiera elecciones el 7 de junio en Guerrero. Creo que hay que siempre plantear una posición muy clara, muy firme de la necesidad de que haya proceso electoral significa, digamos, un resultado de 30, 40 años de lucha por consolidar un modelo democrático que con todos sus problemas siempre será una mejor opción que caer en la anarquía o caer en una lógica de definición autoritaria. Si sí hay ese riesgo de que haya una articulación de para evitar que haya elecciones, es, algo, es un riesgo latente. Sin embargo, me parece que la convocatoria siempre tiene que ser a que el Estado mexicano, gobierno federal, Instituto Nacional Electoral, senadores, eh, el Senado como tal, eh, la Cámara de Diputados, cuando hablo de el Estado de Mexicano, es todos involucrándose para garantizar que haya proceso electoral, que haya diálogo, que haya puentes de contacto para que estas agendas, por lo menos, un, un, encuentren un puente de tránsito que evite pues que se consolide esta idea de evitar que haya elecciones, sino no, Andrew Silly y no poder ir a Chilpancingo en los, próximos, <laughs> en los próximos meses y años a disfrutar de un buen mezcal allá con mis paisanos. Eh, y, un y un pozole blanco, sin duda alguna. Eh, entonces, a mí me parece que ese es, eh, sí hay un riesgo, sin embargo, la apuesta política tiene que ser esa. Y solamente por lo que se preguntaba de la salida de Cuauhtémoc Cárdenas y algunas cuestiones. Como decía yo, el perro está perdido, o se entró al laberinto de la impunidad, no logra salir de él. Y a mí me parece que el hecho de que salgan personalidades de un partido político no debe de celebrarse. Me ha tocado escuchar a la dirigencia nacional eh, en estas lógicas de las purgas. Trotskistas, ¿no? Antes de cuando se purgaba, esto le ayudaba al partido, pues yo creo que en la medida en la que haya más gente, inteligencias, eh, activos que puedan estar representando confrontación de ideas, visiones, etcétera, pues eso siempre será mucho mejor, porque si no se convierte en lógicas, pues más de corte stalinista, de esa izquierda stalinista donde solamente eran bloques unitarios de pensamiento, que en la diversidad que le da energía a un partido político. Yo no comparto eh, aquellos que celebraron o que dijeron, pues, si se va Cuauhtémoc Cárdenas, si se va Alejandro Encinas, si mañana se sale Marcelo Ebrard, eso es bueno para el partido, yo creo que eso es equivocado, eh, un partido en la medida en la que sea más incluyente, más atractivo para la participación de jóvenes y de personalidades, pues será un partido más vibrante y será un partido más capaz de representar la gran pluralidad que tenemos en México. Perdón si me extendí. <laughs> Gracias. Rogelio, ¿podrías comentar algo sobre um, el Plan Nuevo Guerrero y la importancia de meter más dinero en el sur del, del país, tal vez? Sí, eh, en efecto, por ejemplo, esto hubiera sido una reforma que hubiera tenido incidencia directa en el crecimiento porque eh, los proyectos de desarrollo regional no se han hecho en México desde hace más de 30 o 40 años y son proyectos que tienen mucho mérito como… Generadores de actividad nueva desde cero, pero implican una visión de gobierno central, porque varios de estos proyectos involucran a más de un Estado. Eh, entonces necesitan una visión de gobierno central con un uh, elemento de planeación que ya no se hace, ya no hay planeación en las funciones del sector público mexicano, ¿no? Eh, a, a nivel central. Entonces, eh, el desarrollo regional, eh, sobre todo en los estados del sur, es la única manera para eh, crear crecimiento a partir, por ejemplo, de un elemento abundante que tienen, que es agua. Eh, con el agua viene agricultura. Desde luego, todos estos proyectos de transporte son como oportunidades que no se han aprovechado hasta hoy, entonces sí tiene una gran importancia y debió de haber estado en la agenda nacional, en mi opinión pero muy arriba de la agenda de reformas, eh, Este proyectos, proyectos de desarrollo regional. Gracias, si sí, sí puedo agregar que obviamente es muy importante que Uh, hacemos llegar el gas natural a esta parte del país para bajar los costos de la electricidad. Quiero agradecer a, a nuestros panelistas, a los dos, por su actitud tan abierta y quiero ofrecer este espacio para seguir la conversación. Um, obviamente aquí en, en, en Washington, pero estamos dispuestos a viajar a, a México, a participar en, uh, en pláticas, diálogos también. Uh, agradezco a nuestros uh, uh, asistentes aquí por sus uh, participaciones. Um, y por favor, si pueden uh, uh, darme o oh, da, dar a nuestros ponentes una, un aplauso. Gracias. Sí, sí, vamos. a. a pues en contacto.